Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estamos? Y os traigo otro capítulo de Pokémon Esmeralda. Y si recordáis bien, nos quedamos justo enfrente de esta ruta, que nunca llego a recordar el nombre. Creo que es la ruta 115, 109, 108, no estoy muy seguro. 110, vale, 110. Y básicamente lo que tendríamos o tenemos que hacer ahora mismo es seguir por esta ruta y ir subiendo. Lo que pasa es que he estado entrenando mis Pokémon, como podéis ver. Los he subido unos 2 o 3 niveles, perezoso 4, creo que estaba al 12. Los he subido para poder más o menos tenerlos a un nivel decente, en el cual sé que puedo básicamente enfrentarme a los Pokémon que me voy a encontrar con bastante más que facilidad, con más... ¿cómo se dice esto? No sé cómo se dice. Justamente, o sea, más justamente. Sí, es básicamente lo que quiere decir. Y vamos a luchar contra este tío, que supongo que es un chico joven de estos. Y decir que, no sé si sabéis, bueno, los que no sabéis, no he subido vídeos en la última semana porque he estado de viaje. Y básicamente, pues, no he tenido la oportunidad de subir nada. Y volví ayer y no grabé nada ayer porque estaba afónico, a más no poder. Supongo que este vídeo lo veréis el miércoles, o sea, lo estoy grabando. Bueno, lo estoy grabando el miércoles a las tantas de la noche, porque siempre me es cómodo grabar por la noche, más que nada porque ya no hay nadie despierto y tengo la facilidad de poder estar tranquilo y sé que nadie va a venir a interrumpir mi grabación. Decir que no sé si se notará mucho, pero tengo la voz bastante ronca y afónica. Porque estoy sin voz, no sé, no preguntéis, o sea, supongo que de tanto gritar. Pero bueno, intentaré de todas formas que me salga un vídeo como los demás. Porque me sabría bastante mal que me saliese un vídeo bastante peor que los demás simplemente por no tener voz. Vale, voy a empezar a usar un poco el turbo porque si no esto no acaba nunca. Voy a sacar a Wauw, voy a darle un mordisquito. Supongo que bastará, no basta, otro. Ahí está, la parálisis me molesta bastante. Es bastante molesto que me esté paralizando constantemente, pero bueno, es igual. Vamos a ir hacia arriba y deberíamos encontrarnos ahora en nada, o sea, prácticamente lo que es nada, o sea. Venga, mátalo por favor. Vale, es que no para de fallar, voy a cambiar de Pokémon. Voy a sacar a Wauw, que está a punto de subir de nivel. Vamos a hacerle un mordisco, perfecto. Tú que usas el turbo, porque es que si no estos combates son eternos. A ver, ¿qué podemos usar de primer Pokémon? Tenemos a tres paralizados. Voy a sacar a... Creo que voy a sacar a Ralts. Más que nada porque me gusta Ralts y así lo entrené un poquito. Bueno, vamos a ver. Y encontramos a Aura. Que por cierto, me gusta siempre... Siempre me gusta la musiquita del encuentro con Aura. O si es el chico, creo que era Bruno. Bruno, no me acuerdo. Nunca he tenido la oportunidad. Bueno, sí que he tenido la oportunidad, pero solo he jugado con chica una vez. Creo en todas las veces que he jugado Esmeralda, Ruiz, Zafiro. Así que no me acuerdo muy bien. Creo que era Bruno. Creo, no estoy muy seguro. Algo parecido. Ahora, hola James, ¿cuánto tiempo? Mientras buscaba otros Pokémon, el que ya tenía ha mejorado mucho. O los que ya tenía. Así que nos echamos un combate. Y ahí está la música del combate de Aura. El cual creo que es uno de mis favoritos. Pero no como banda sonora, sino como recuerdo, porque me trae muy buenos recuerdos los combates con Aura, más que nada porque supongo que la primera vez que jugué a Pokémon me gustaba mucho esto de los rivales, aunque ya estaba, pero no sé, siempre me gustó Aura. Aura como rival siempre me ha gustado porque tiene, pues no sé, esa esencia de rival que te lo encuentras cada poco tiempo, que decir, cada mucho tiempo. Y cuando te lo encuentras, pues tienes un combate intenso, por regla general. A veces no, pero bueno, ahora va bien de sí, la verdad. A mí personalmente, uy, quería hacer el picotazo, bueno, es igual. A mí personalmente Aura me gusta bastante. Si os soy sincero, no era mi favorita, sin duda, pero me gustaba. Y bueno, derrotamos al hombre, que decir, al hombre, sí, al hombre. va a sacarme un Mach Stomp. Así que vamos a sacar a nuestro Manuel. No, pero creo que Mach Stomp ya es tipo tierra, así que no servirá. Creo que voy a sacar a Perezoso. Sacar a Perezoso, sí. Y voy a intentar, pues, saber si puedo hacer algo con Perezoso. Supongo que un arañazo debería ser suficiente para bajarle bastante vida. A ver qué tal. Vale, va a hacer venganza. Esto es malo. Así que tengo una idea.
voy a hacer bostezo. Voy a hacerle bostezo. Vale, me ha descargado la energía, la cual cosa me beneficia bastante, porque venganza, pues, me ha quitado bastante, pero no lo suficiente para acabar conmigo. Voy a sacar a Will, ya que sé que si este turno se queda, va a acabar dormido, y con Will podría acabar fácilmente con Barstop. Creo que va a hacerme un pistol agua, vale, perfecto. Me va a hacer bastante daño, ahí está, 20 PS, pero se queda dormido, la cual cosa nos beneficia muchísimo y espero que no despierte en el primer turno, porque aparte de que sería bastante inconveniente, tendríamos bastantes problemas. A ver qué tal, duerme, ahí está, perfecto, durmiendo como un tronco, ya, perfecto. Y vamos a hacer un doble patada más, y creo que debería bastar para derrotar a este Marstomp. Ahí está, número de golpes 2, y derrotamos a Marstomp, sí señor. Decir que creo que tengo que subir la velocidad del texto, porque me parece que no va al máximo y me vendría bastante bien que el texto fuera más rápido. Más que nada porque ahorro tiempo, y el tiempo que puedo ahorrar siempre es mejor, porque podría jugar más en menos tiempo de vídeo. Así que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Vale, voy a hacer un doble patada, voy a usar el turbo porque ya estoy cansado de estar aquí esperando. Y creo que ya derrotamos a Aura. Ahí está, derrotamos ahora. Vaya, eres mejor de lo que esperaba. James ganó 1200 pokedólares. O no, nunca he sabido, yenes o lo que queráis. No, yenes no son, pero... ahora, James, ¿has estado entrenando mucho? ¿A que sí? Te mereces una recompensa. Toma esto. Y me va a dar el busca objetos. Sí, señor, ya me acordaba, pero bueno. Y si no me equivoco, en esta ruta hay muchísimos objetos que se pueden encontrar con el busca objetos. Lo que pasa es que a mí me da bastante pereza, porque aparte de que los objetos que te encuentras no son muy útiles, sí, son útiles en plan... son éteres y otras cosas, super pociones, pero yo ahora mismo no estoy muy interesado, así que lo que voy a hacer es... ¿qué estaba pensando? Ah, sí, subir la velocidad del texto, eso es lo que ahora mismo quería hacer, rápida, y vamos a cambiar los bordes al tipo 13, el tipo 13 siempre me ha gustado. No sé, el color azulito me gusta mucho, la verdad. Y bueno, vamos a dirigirnos aquí arriba. Si no me equivoco, hay un objeto por aquí. Espera, ahora os lo digo. Si no me equivoco, vale, confusión, ahí está. Aquí hay un objeto, ¿no? Aquí puede ser, aquí, ¿no? Aquí, uy, aquí, 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 no, no hay, vale. Vale, es igual. No vamos a molestarnos en buscar objetos, porque, como he dicho anteriormente, vale, una Super Bowl. Estaba intentando buscar objetos. Como he dicho anteriormente, mi objetivo principal ahora mismo no es el encontrar objetos, sino el entrenar y subir, o sea, acabar esta ruta para ir a la ciudad, no me acuerdo cómo se llama, Malvalona, Malvalona puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero bueno, vamos a hacer un confusión a este hombre y un corte a este hombre, porque creo que con ello podríamos bajarle bastante vida, a ver. Ahí está, voy a empezar a usar turbo porque si no, confusión y el hombre no va a poder atacar, así que es igual lo que haga. Vale, perfecto, vamos a hacer confusión a Electrive y a Nuzleaf, creo que es tipo siniestro, evolucionado. Seedot creo que no lo es, pero Nuzleaf sí que lo es, si no me equivoco, supongo que sí, que yo recuerde, no quiero tener malos recuerdos, vale. Sin querer, he hecho confusión a Nuzleaf y me ha salido que no le afecta, no le he hecho aposta. Pero sí, efectivamente confirmo de que Nuzleaf es tipo siniestro y no es tipo planta solamente. Así que vamos a usar turbo para intentar acabar este combate rápidamente. Voy a tener un problema, que estoy paralizado. Es bastante molesto, pero bueno. Voy a cambiar de Pokémon, voy a sacar a mi Manuel. Y voy a hacer un corte a este tío. Ahí está. Vamos a hacerle Onda Trueno y vamos a hacer un corte. Hago Onda Trueno porque es bastante útil a la hora de poder... uy, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. A la hora de poder limitar las posibilidades del enemigo, más que nada. Porque aparte de que le hace... creo que es la mitad más lento. No, no, es más, es más. Es tres cuartos más lento. O sea, el parálisis está muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho, sinceramente es... es la mejor manera de reducir la velocidad. Va a darme su número, ok, vámonos de aquí. Estoy pasando esta parte rápidamente porque esta ruta no, nunca me ha gustado mucho, simplemente porque es una ruta bastante, entre comillas, horrible. No me gusta, no me convence, es bastante fea. La ruta en sí no me gusta, está mal, no es que esté mal hecha, pero no me gusta, ya, es que no hay más, no me gusta.
Voy a hacer una doble pata a este Magnemite y a... a Labra le haré un corte y debería ser suficiente para bajarle toda la vida. Y está perfecto. Es que Labra tiene bastante poca defensa, la verdad. Y cogemos este Elixir. Sí, señor. Nos viene genial el Elixir. Y vamos a ver si hay un objeto. Hay una Pokéball, madre mía. Si es que veo objetos sin el busca objetos. Ay, Dios, ahí el juego de palabras. Y vamos a ver que nos encontramos en Electrive fuera de aquí. Y vale, aquí está el pescador que nos debería... Ah, es un combate, pensaba que era la caña buena. Vale, un Tentacool. Si no me equivoco, este no es el tío que tenía los Magikarps. Ah, no, no son Magikarps, ok. Doble patada. No, no mata, no mata, ahí está, perfecto. Me va a cambiar de Pokémon, otro Wilmer. Voy a sacar a Perezoso. Y vamos a hacer cortes hasta que muera, la verdad. Y uso el Turbo porque... no sé, estos combates se me hacen muy pesados. En el sentido de... Vale, me está matando todo el tío con desenrollar. Así que cuidadito. Quiero llegar ya a lo que es la ciudad en sí, porque no me gustan estos combates. Se me hacen eternos. Vale, vamos a ver si matamos a este tío. Confusión, está perfecto. Un PS, no viene de perlas porque podemos acabar el combate. Y tenemos todo el equipo paralizado y la mitad muerto. Más que nada porque es bastante horrible. Vale, este viejo tiene algo para nosotros. Ay, no me deja hablar con él. No, no, no tiene nada. Vale, vamos a coger las vallas. Creo que son vallas... Espera, uy, he plantado una valla sin querer. Es igual. Son vallas Latano. Las Latano creo que solo sirven para hacer Pokécubos. La cual cosa no creo que nos sirva mucho porque no creo que juegue el concurso. Si soy sinceros. Y madre mía, el turbo vuela. O sea, le doy una vez y se teletransporta. Madre de Dios. Vamos a coger el objeto que hay aquí. Perfecto, velocidad X. Y en la casa esta deberíamos encontrarnos el tío que nos proporciona el MT de golpe roca. Machaca rocas, bla bla bla. Merezco más consideración, algo así como el maestro golpe roca. Wow, tus Pokémon parecen bastante fuertes. Así me gusta, como premio te doy esta máquina oculta. Y nos da el MO, perdón, he dicho MT antes. El MO6, que es golpe roca. Y está perfectamente. Lo hemos encontrado. Y golpe roca, si soy sincero, personalmente no me gusta. Como MT, o sea, como MO, es bastante inútil, ya que tiene un problema. Y es que... ¿qué iba a decir? Sí, que tiene muy poca potencia. Baja siempre la defensa, la cual cosa está muy bien, pero el 20 de potencia es muy, pero que muy débil. Y la mitad de las veces... no le puedes sacar buen partido por eso, porque tiene muy poca potencia. Y la mitad de las veces yo, al menos yo, lo acabo usando solamente para... a ver, ¿cuántas super pociones tengo? No tengo, vale, voy a hacerme unas 10, perfecto. La mitad de las veces, como he dicho, lo acabas usando para... para, ay Dios, simplemente romper las rocas. Y ya está, porque el MT en sí a mí personalmente no me gusta, ya lo he dicho. Y aquí está Blasco, la cual cosa... A ver qué nos dice Blasco. Tío, quiero desafiar al líder de este gimnasio y ver cuánto he mejorado. ¿Puedo, porfa? Espera un poco, Blasco. Es cierto que desde que vives con Pokémon eres mucho más fuerte, pero ¿no crees que exageras un poco cuando hablas de desafiar a un líder de gimnasio? Blasco, no exagero. Si Ralts y yo unimos fuerzas, podemos con todo. ¡Oh! Blasco, oh, hola James. Soy mogollón más fuerte que la última vez que nos vimos. James, quiero que mi tío y tú no tengáis ninguna duda al respecto. ¿James querría luchar conmigo? Sí. Gracias, James. Muy bien, allá vamos. Tenemos ahí otro combate, que este ya tiene música normal. Porque Blasco es como un rival, entre comillas, porque solo aparece como 3 veces, creo, en todo el juego. Y combates con él dos... O sea, combates con él solamente 2 veces, si no me equivoco. Que es ahora y cuando estás en la calle Victoria. Si mal no recuerdo, son las únicas 2 veces que combates con Blasco. Pero puedes combatir más veces en Esmeralda. O sea, gracias al Pokénav, creo que es. Pokénav. Creo que sí que puedes combatir más veces. Pero bueno, es todo el rato en la calle Victoria. Así que, tío, me vuelvo a ver de Gal. Gracias, James. Es duro ser entrenador, ¿no? No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir. Ser entrenador es más que eso. Tío, Blasco. O sea, tío. El tío es su tío. Es que digo tío y parece que está diciendo tío. Dios, ese juego de palabras me está reventando la cabeza. Bueno, Blasco, no debes venirte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vamos a casa. Todos te están esperando. Y dirá el tío James, acabo de darme cuenta de que tú fuiste quien ayudó a Blasco a atrapar su Pokémon. ¿Por qué no vienes a visitarnos a Verdagal algún día? A Blasco le haría ilusión. Ok, perfecto.
A ver, ¿qué podemos hacer? Vale, sale un tío que... Treto, jeje, he presenciado ese enfrentamiento. Tienes amistad con ese tal Blasco, ¿verdad? Pues no te has cortado ni un pelo. Le has vencido de forma impresionante. Ese es el verdadero espíritu de los combates Pokémon. ¡Sí, señor! Admiro a la gente que entrena como tú. Seguiré animándote. Hasta luego, hombre con gafas. Ok, genial. Vamos a entrar en este gym, que es gimnasio, que lleva I, latina. Así que, bueno, siempre me ha gustado hablar con este hombre. ¿Cómo lo lleva James? ¿Camina el campeonato? Eriko, el líder de gimnasio y el más balón, usa de tipo eléctrico. Si le desafías con Pokémon de tipo agua, te fulminará. Y además ha puesto por todo el gimnasio puertas controladas por interruptores. Mira qué rarito. Bueno, vea por él. Sí me ha gustado hablar con este hombre porque, no sé, me trae siempre muy buenas vibraciones. No sé, es como que me desea suerte. Vale, vamos a intentar entrenar a Wauw y a Perezoso o a Manuel. Vamos a darle a Manuel un intento. Estos combates creo que serán los que le daremos caña, porque no creo que nos dé tiempo a enfrentarnos a lo que viene a ser el líder del gimnasio. Y básicamente tampoco es que quiero hacerlo ahora, porque me gustaría dejarlo para otro capítulo y ya tenerlo zanjado ahí. Bueno, Meditite y Electrike, a ver qué podemos hacer con estos dos. Vamos a intentar derrotar primero al otro. Vamos a hacerle Onda Trueno, a ver qué tal. Vale, me han bajado un montón de vida, Manuel. Voy a darle un mordisco al Meditite y necesito curarme. Y se me ha parado un segundo, chicos, lo siento. Le he dado sin querer al alt y se ha parado. Bueno, voy a darle a... ¿dónde está? Poción, aquí está. Necesito una poción rapidita para curar a mi Manuel. Me paraliza con chispa. Eso quiere decir que chispa lo debería estar aprendiendo dentro de nada. No sé si nivel 17 o nivel... 18, no lo sé, pero bueno, espero que lo aprenda pronto porque me viene bien. Vale, tengo refrescos, he comprado muchísimos refrescos, cosa que hice bien porque son útiles, son bien útiles. Y a ver qué tal. No están saliendo bien estos combates. A ver si podemos derrotar a este tío. Ahí está, perfecto. Wow, subo a nivel 16. Y Manuel también, por favor, aprende chispa. No, es nivel 17, ok. Supongo que es nivel 17 porque el enemigo tiene chispa y yo no, así que... Vale, vamos a usar mordisco en este tío y onda trueno en Electrike. A ver, ahí está, perfecto, parálisis, mordisco y onda trueno en Meditite. Básicamente esto lo hago porque... vale, nos ha derrotado a Manuel, la cual cosa no me esperaba, porque nos ha metido un golpe bastante fuerte. Voy a usar el turbo porque si no, esto no acaba nunca. Vamos a usar confusión. Vale, me ha derrotado. Madre de Dios, vaya paliza le ha dado al otro. A ver, vamos a hacer corte y vamos a hacer confusión a Electrike. Y quiero quitar, o sea, estos combates son como prescindibles, ¿no? Entonces quiero hacerlo rápido. Y con el turbo es fácil. A ver, Perezoso, dale caña. Voltor también, muere ya, carga, vale, carga no sirve de mucho. Y derrotamos ya a este Voltor. Ah, no, onda Voltio, le da cargada. Y casi nos mata Perezoso, pero bueno, no lo consigue. La cual cosa está genial. Así que, muy bien todo. Voy a intentar combatir con todos. Ese es mi objetivo principal ahora mismo. Voy a hacer un cambio al rooster. Voy a poner estos dos aquí adelante. Y voy a intentar ventilarme el gimnasio entero antes de irme hacia lo que viene a ser el líder. La cual cosa creo que irá bien. Voy a entrenar un poquito a este Combusken porque, en mi opinión, no está tan fuerte como debería estar. Vamos a intentar matar a este Bullpin ya, por favor, gracias. Uso el turbo porque estos combates son como prescindibles, entonces quiero quitármelos de encima. Vamos a usar un combate, vamos a hacer un combate doble con este Illumis y este Voltorb. Vamos a hacer confusión y vamos a hacer picotazo. Porque Ascuas, vale, tenemos un perezoso solo. Vale, tenemos que tener cuidado porque, vale, estamos solos en un combate de 2 contra 1. La cual cosa no me convence, pero bueno, es igual. Vamos a hacer picotazo, va a hacerme rayo confuso. Vamos a usar un refresco. Yo creo que Will puede él solo, o sea, sinceramente yo le veo capaz. Si la confusión, vale, veis, a eso es lo que me refería. Si no me juega la confusión aquí una mala pasada. Picotazo, por favor. Es muy molesto, por favor, puedes atacar. Vale, gracias. Es que si no para de irse a sí mismo. Vale, me he equivocado y he perdido el combate. Wow. Esto es humillante, o sea,
Wow, esto es triste, esto es triste. Vale. He perdido el combate porque básicamente le he dado el turbo y quería curarme y no lo he hecho. Pero bueno, es igual. Que se pierde no mucho dinero, creo. A ver cuánto dinero tengo. Vale, he perdido bastante. Sí, he perdido bastante dinero. Sí, he perdido bastante dinero. He perdido prácticamente la... No, prácticamente no, he perdido la mitad. Pero bueno, es igual. No, vamos a darle más vueltas. Y la cual cosa me sorprende, porque perder un combate así es bastante triste, la verdad. No sé qué decir, voy a intentar... Vale, debería intentar tomarme mi tiempo. Lo que pasa es que quiero... Vale, muerto, es igual. Manuel, a ver si puedes hacer algo. Quiero que Manuel suba de nivel. Es que Manuel es el que merece subir de nivel. Estoy haciéndole doble patada a un Pokémon que es súper resistente al tipo lucha. Así que voy a hacerle ascuas. Ahí está, perfecto. Sube a nivel 26 y acabamos este combate. Vamos a intentar volver, si me dejan, a curarme. Quiero volver, curarme y guardar delante del gimnasio. Yo sé que ese tío tiene un Magneton, un Manectric, si no me equivoco. No estoy muy seguro. La verdad es que siempre me ha gustado este líder de gimnasio, el Érico. Y estábamos encima Malvalona, puede ser. Es que lo he dicho 4 veces, pero no estoy seguro. Ah, sí, Malvalona, ahí está. Al menos me acordaba el nombre, algo es algo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Y la verdad es que sé que ha sido un poquito, no sé, ha sido como un poquito extraño, ¿no? Esa derrota. Y claro, estoy como con las prisas de intentar llegar hasta el sitio. Entonces al final acaba pasando esto y ha sido bastante horrible, pero bueno, es igual. Los fails son fails y son cosas que pasan. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Si queréis más, suscribiros. Y bueno, eso es todo por hoy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero, chicos. Adiós.